Sí, ya viene. Ahí viene. Qué sorpresa, Marcela. Se deja entrar solo. ¿Cómo está, Marcela? Bien. Bien. Yo lo decía en un reportaje previo de que esta es la tercera intentona tuya, Marcela, para conquistar el título. Y qué mejor que hoy en el Luna Park se pueda dar lo que tanto anhelada desde hace tanto tiempo. Bueno, ojalá Dios quiera y esta noche sea la vencida, ¿no? Como siempre se dice, la tercera es la vencida. Eso con Horacio Arrabal, que bueno, me dice, meter para adelante, pensar que tenés que ser campeón y que realmente de vos depende todo el boxeo femenino en la Argentina. Ya te estás probando un cinturón por lo menos, vemos ahí. Sí, es lo que le dije, a ver, présteme a ver cómo me queda. ¿Subí? Sí. Ah, bueno. No voy a perder esto. ¿Sí? Dame un zapito que me voy. Claro. No importa pagar. Yo que pago. Alguien le lleve. Vos sabés que yo pago. No, porque quiero ver, yo nunca he cobrado. Pero bueno, voy siendo muy temprano, se va a aburrir todavía. No me voy a aburrir. Ah, bueno. Me imagino. Ay, qué alegría. ¿Sí? ¿Sí? No tengo problemas de mí. No, hay un lugar más para la... De que me pase nada, ni arriba ni afuera del ring, nunca me puse a pensar de que me podía llegar a pasar algo. La persona que piensa eso nunca va a hacer este deporte. Siempre pienso que esas cosas que suceden son accidentes. Nací en Formosa, capital, en un barrio común y corriente de Formosa, alejado un poquito de lo que es el centro, ¿no? De ahí. Mi infancia era como cualquier otra chica común y corriente, ¿no? De 7 años, que le gustaba salir a jugar, que le gustaban las muñecas, que le gustaba tener amigas. Primero hacía danzas españolas, que a mi mamá le encantaba. Hasta que un día vino mi papá y nos comentó que había un gimnasio de karate full contact a una cuadra de mi casa, el cual enseguida nos entusiasmamos mucho con mi hermano y le dijimos al toque que sí. En un primer momento pensé que era aprender a defenderme. No sé de qué ni de quién, pero en ese momento... Aparte también veía mucho en las películas de karate, de esos que volaban y que hacían patadas de aquí para allá. También me llamaba muchísimo la atención. No sé realmente por qué, pero desde el primer momento que empecé a entrenar, me enganché, me gustó y bueno, yo en lo posible trataba siempre de hacer las tareas temprano, cosa que cuando llegaba el horario de ir al gimnasio ya estaba libre.
mis sentimientos creo que fueron cambiando cuando me fui haciendo adolescente. Y bueno, creo que cuando tenía 14 años ya no lo miraba como a mi profesor, sino que ya como un hombre. Que desde muy chiquito me trataba siempre de tener lo más alto, yo siempre era el ejemplo. Pero no sé realmente qué fue lo que me atrajo de él. Creo que el de hacerme sentir siempre la mejor o la más grande. Cada vez que ganaba o cada vez que hacía algo era para impresionarlo a él. Y también de querer lograr algo en la parte deportiva, ¿no? Nunca dejé de lado eso. Pero en ese momento también pensaba que también quería ser mejor para él. Sale campeona sudamericana, ella cumple sus 15 años. Entonces yo le dije que quería, ella no creía, que yo le decía que quería juntarme con ella. Ella me decía que no, todavía, que esto y... Nadie entendía en ese momento que estábamos realmente enamorados. Y qué sé, yo tenía... Sí, iba a cumplir los 15 años cuando yo me entero del tema. Yo ya notaba algo raro ahí, porque ella era pupila nomás de un gimnasio. Pero él le traía en la moto, él le venía a buscar. Y a mí ya no me estaba gustando nada la idea. Para más se escapó, le hice buscar con la policía, todo completo. Y le agarraron, fue muy doloroso. Yo tuve ganas de usar arma y todo. Al otro día me volví a escapar. Entonces esperé que amanezca, al horario del colegio, y con el uniforme del colegio me fui. De ahí no volví más. Después de muchos años me puse a pensar lo que el daño que le hice al señor era malo, mejor, pero gracias a Dios yo cumplí con un rol también, porque nunca la abandoné. Hace 13 años que estamos juntos, nacieron dos criaturas divinas y el amor sigue como si fuera el primer día. No, si Chaparro no estuviera la Amazona no hubiera sido boxeadora. Porque en realidad la idea de que se haga boxeadora fue de Chaparro. Como no podían hacer más peleas en full, no tenían con quién pelear, ir a pelear a Estados Unidos en full contact te lleva mucha plata. Y si no hubiera estado él para que le diga que se pase al boxeo, no hubiera sido boxeadora. Yo pensaba que con lo que yo ya sabía ahí en el full contact de boxeo, ya me alcanzaba. Claro que después me di cuenta que estábamos ni a la mitad, ¿viste? Y me empezó, ¿viste?, a hacerme la idea, ¿no? Y aparte yo le decía, Ramón, ¿y cómo me ves boxeando? Te veo bien, me dice. Pero nunca me imaginaba que iba a poder llegar a pelear con Cristi Marte. Siempre yo decía, bueno, voy a boxear, voy a empezar a hacer la carrera, ¿no? Como cualquiera, ¿no? La parte amateur, después la parte profesional, hasta llegar a ser campeón así como Cristi Marte, me decía. Ese era mi sueño. A mediados del 97 viene acá a Argentina. Entonces conseguimos pasaje a través del gobierno de la provincia. Y venimos a que sacaron que hacer una foto con Cristi Martin. Y a mí empezó, viste, también a imaginarme poder estar en esas grandes veladas que hacían ellos, Oscar de la Hoya, Tyson. Y me gustaba la idea. Aparte, qué sé yo, era totalmente diferente, ¿no? El glamour, el espectáculo que había en el boxeo con lo que se hacía en el full contact. Me acerqué al manager de ella, le dije que ella le podía pelear a Cristi Martin, que ella campeona sudamericana de full contact, y me miró el señor y se reía. Bueno, termina todo, volvemos nosotros y a la noche me llama el promotor que le trajo a Cristi Martin si Marcela se animaba a pelear. Le pregunté a ella y me dijo que sí. Marcela tenía 53 kilos y tenía que pesar 63 o 65 kilos para pelear con ella.
la pelea realmente ahí sí que, como todo el mundo dijo, les tapé la boca a todos, porque todo el mundo creía que yo iba a perder en primer round con Christy Martin. Que si bien no me lo decían, vos te dabas cuenta en la expresión de la cara o cómo te miraban, de que decían, nena, vos no vas a durar un round. Pero a mí no me importaba, y creo que eso me daba más fuerza todavía para entrenar y ponerme cada día mejor, ¿no? Nosotros ni soñábamos con el boxeo femenino, no estaba en los cálculos de nadie, hasta que un buen día aparece peleando, cosa con la cual no estuvimos de acuerdo, Marcela Acuña con Christy Martin. Eso movió un poquito al país en relación al boxeo femenino. El boxeo femenino no estaba legalizado, nunca, porque cuando el reglamento se hizo, el reglamento argentino, siempre se tuvo en cuenta al varón. Cuando se quiso rever esa postura o algunas hicieron intentar boxear, había quienes lo impedían porque decía que era cosa de hombres y otros que decían que no estaba prohibido, pero que también había que legalizarlo. Lo cual era cierto, porque la legalización del boxeo femenino traía aparejado un montón de cosas que los reglamentos no tenían contempladas, como el tema de las mamas, el tema de los embarazos. La mujer no puede boxear. Y yo siempre dije, ¿por qué no puede boxear? Y después, poquito, con el correr del tiempo, se fue demostrando que la mujer sí puede boxear. O sea, en todas partes del mundo. Porque la mujer es igual en todas partes del mundo. ¿Por qué en Estados Unidos puede boxear y acá en la Argentina no? ¿Qué tiene acá? ¿Le falta un brazo? No. Al principio yo pensé que era fácil, así como lo veía yo por televisión, que era algo cotidiano, normal, común. Y después recién me empecé a dar cuenta que las cosas no era tan común, no eran tan normales como aparentaba. Después recién, cuando vine a Buenos Aires, cuando empecé a pedir una licencia que no existía, cuando me iba a entrenar con hombres y no querían saber nada de las mujeres. Ahí recién me empecé a ver el mundo verdadero que había en el boxeo femenino en la Argentina. Conseguías a alguien para poder entrenar, uno o dos, y después daban 10 que decían, no, yo con una mujer no boxeo, yo con una mujer no hago esto, no hago aquello. Encontraba muchos boxeadores que por ahí Ramón le decía, ¿podés guantear con Marcela? Y ellos decían, sí. Y entrábamos. Una cosa es guantear, otra cosa es que me quieran lastimar. Y a veces llevábamos a perder, la mayoría de la vez. Y me dolía mucho. En ese momento hacíamos un round, dos, y después ya tenía que sacarlo, porque si no, cada vez era más fuerte. Yo veía que entraba la mano muy dura. Y tenía que, para no que pasemos por cobarde, a lo mejor hacíamos eso, un round más. Yo le decía a ella un round más y me decía que sí. Y bueno, terminábamos el tercero ya. A veces venía de los hinchados, sangraba la nariz. Por ahí había momentos que uno decía, ¿por qué seguir esperando y no hacer otra cosa, no? Pero creo que Dios me dio la fortaleza de seguir. Siempre creo que en la tierra estamos para algo, para marcar algo, para demostrar algo, para hacer algo. Cuando ya estamos cansados de entrenar para nada, porque cuando eso era para nada, siempre aparecía alguien que te decía, mira que por ahí podemos ir a Alemania a pelear, mira que por ahí vamos a ir a Estados Unidos, mira que por ahí vamos a ir a México. Siempre aparecía alguien, ¿no? Y no sé, a lo mejor era la forma de incentivarme otra vez para volver a entrenar, a ponerme bien en estado. También después llegaba el momento que decían, se cayó la pelea, no se hizo, no se consiguió. Thank you.
yo soy diferente a otras boxeadoras porque otras boxeadoras hicieron la carrera amateur, debutaron con otra debutante o con otra boxeadora que tenga una o dos peleas nada más y no debutaron como yo con una campeona mundial. Por eso yo pienso que lo mío es diferente y que lo mío siempre fue marcando caminos, cosas grandes, importantes. Nos hacía falta de todo. De todo, ¿no? Tanto vitamina, buenos sparring, un lugar adecuado, ¿no? Porque en realidad entrenamos en un gimnasio bastante chiquito, muy, muy falta de cosas. Teníamos un platito de comida, pero no lo que realmente necesita una deportista de alto rendimiento. Hasta que salió, casi un año después, o sea, 10 meses después, una pelea con Lucía Risker. Y Ramón siempre decía, ¿no?, de que la única forma de poder surgir o de poder apurar un poquito más lo que era el boxeo femenino era venirnos a vivir a Buenos Aires. Y tenía mucha razón. Tuvimos que vender lo poco que teníamos, ¿no?, una casa, una moto y un par de muebles para ahorrar un poco y venirnos acá a Buenos Aires. Porque tenía, por sí tenía un don, tenía una fortaleza, tenía, no tenía miedo de nada. Estaba seguro que Marcela podía hacer algo. I think all this talk about girls not boxing is old fashioned. Girls aren't the delicate flowers they used to be. Anyhow, my boyfriend doesn't mind, so why should I? I was playing soccer a lot when I was a kid, you know, I was about 14 years old. One of the girls and I had been kicking a ball around in the muddy field, and we went to her house and our mother said, "Can't come in here with those shoes, clean them off," and she threw down a newspaper on the floor. And I'm looking at that newspaper, and in the newspaper it says, "Polly the Champ," and there's this older woman with a pair of boxing gloves on. And I said, "What's this? Hey, wait a minute, don't clean your shoes on this, I want this piece." And it was about a woman called Polly Burns. And she used to box in the British boxing booths in around 1914 era. And I thought, "Well, this is interesting, I'm going to take up boxing." I think there's quite a bit of difference in the styles of boxing today than there was back in the 40s and the 50s. When I started boxing, it was more or less a straight left, mainly most of the time, and that's what I developed, but I developed a very snappy, hard straight left. And today, more, they move around more like dancing on the feet, whereas back in my day, we would shuffle more. We had leather sole shoes and resin, so that you moved around, you shuffled in more, and you didn't dance around so much. Als ich mit dem Boxen angefangen habe, war das Amateurboxen der Frauen noch verboten. Und das war für mich ein Grund, warum ich eigentlich auch gleich Profi geworden bin. Ja gut, also die Reaktionen in meinem Umfeld waren eigentlich ganz gemischt. Am Anfang haben noch sehr viele gelacht und haben das Frauenboxen belächelt. Das hat eigentlich niemand wirklich interessiert oder ernst genommen, haben gedacht, ach, die boxt jetzt so ein bisschen und die hört bestimmt auch bald wieder auf. Boxen ist für mich eine Leidenschaft. Für mich geht es im Boxen eigentlich nur um mich. Konditionell muss ich alles leisten. Ich muss kräftig sein, ich muss ausdauernd sein, ich muss schnell sein, eine gute Reaktion haben. Und vor allen Dingen mental. Also die mentale Stärke
muss man unter Beweis stellen, sonst kann man nie in einem Vollkontaktsport erfolgreich sein. Trotz des Schmerzes, trotz der Tränen manchmal auch, zu sagen, ich mache weiter und ich gebe nicht auf. Also mir geht es darum, mir zu zeigen, wie stark ich bin und was ich alles, was ich kann. Señoras y señores, por primera vez en nuestro país, un combate profesional de boxeo femenino. Segundos afuera, primer round. Comienza esta experiencia piloto que ha traído mucho público a la Federación Argentina de Boxeo. Bueno, cuando se reglamentó el boxeo femenino, que fue el 21 de marzo del 2001, le preguntan a Bisbal quién iba a ser la poseedora de la licencia número uno de la Argentina en boxeo femenino. Y dijo Bisbal en esos momentos, la única que había combatido profesionalmente era yo. Las dos perdidas, pero dos peleas profesionales, ¿no? Entonces, automáticamente se me entregó la licencia número uno de la Argentina en boxeo femenino. Y después empezaron a aparecer las otras, ¿no? Yo me acuerdo que fui a ver a la Teresa Luna Park. Cuando cantaban el himno, se te pone la piel de gallina. Y yo decía, mira cuando yo esté ahí arriba. Me siento como rara defendiendo algo que no tiene nada de malo. Nunca fui agresiva en ningún momento, por ahí pienso, no, porque es boxeadora, es agresiva. Ya no le podés decir nada porque te quiere pegar. Y no es así. O sea, nosotros somos boxeadoras arriba del ring. Abajo del ring está todo bien con todo el mundo. Todo atleta que elige este deporte como un deporte de combate es un ser diferente. Siempre me preguntaron, ¿por qué te gusta que te peguen? No, a mí no me gusta, me gusta pegar. Primero no me llamaba la atención, después sí. Porque cuando usted sube a un ring es como se sentiría una cosquillita que usted quiere hacerlo bien y lo va a hacer bien, o sea, está en su mente nada más. Hasta que vos no pelees con vos acá en el vestuario delante de ese espejo y vos te puedas, ¿sí?, superar, no vas a poder estar ahí arriba nunca. Primero la pelea es con vos y después está con el otro. Sabés que es una mujer igual que vos, pero no sabés el estilo, no sabés la fuerza, no sabés el potencial que tiene la otra persona. Entonces es llegar a descubrir eso. Son tres rounds. En tres rounds tenemos que descubrir y resolver esa pelea. Y en cualquier otro deporte, por ahí vos estás cansado y, qué sé yo, en fútbol pateás la pelota para otro lado, pero acá arriba te subís sola. Y no solo te subís sola, sino que estás enfrente de otra persona que te viene a pegar. Entonces se paga caro. Y están los que por ahí se quedan, o están los que dicen, no, pará, este es mi lugar, acá estoy yo, y sacan de donde no tienen y se imponen. Tiene que ver con eso, con sentir en que vos superás, dominás, ¿sí?, y ejecutás al que está adelante, no hay otra. Es un placer tan grande, no porque lastimaste al otro. La verdad, nunca pensé en eso yo. O sea, cuanto más sangre le sale, mejor. No, de hecho, yo siempre fui a saludar a mis rivales después que caían y después que estaban en la habitación, ¿estás bien? Con el tiempo, la práctica, no sé si serán los años, me di cuenta que en realidad el boxeo es otra cosa, como, qué sé yo, como por ahí es la vida, que uno a veces no tiene que exponerse tanto, ir tanto así para el frente, que es una cuestión de estrategia. Es el sueño de todas las chicas, de llegar a profesional y hacer peleas y levantar ese cinturón del cinto del mundo, ¿no? Y quiero llegar a pelear por un título, a hacer, no sé si como la tira esa cuña, pero sí hacer al. El fracaso. El fracaso. Es subir y uno puede perder, puede ganar. Pero lo que duele mucho y es muy feo es bajarte y decir hice todo mal. La mujer peleando no es destructiva, no tiene la explosión que tiene un hombre. Pese a que todo el mundo piensa que se pegan más, mentira. Yo estoy cansado de ver peleas entre mujeres donde ni se tocan. No tienen la fuerza que tiene el hombre, no tienen el ritmo que tiene un hombre. La mujer es más débil para recibir, pero es más débil para pegar también. Ich habe mir oft Gedanken gemacht, warum gehen die Frauen ganz, ganz, ganz schwer K.O. Ich habe viele hunderte von Damenboxen gesehen,
Boxkämpfe und viele Hunderte von Männerboxen gesehen. Aber bei Männerboxen gehen 10-mal mehr runter wie bei Damen. Es liegt an zwei Faktoren. Einmal vermute ich, die Schlagkraft ist nicht so hoch. Und zum Zweiten denke ich mir fast, dass die Frauen mehr vertragen. Zu dem Schluss bin ich gekommen jetzt im Laufe der letzten 10 Jahre. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ne? Todos los boxeadores vinieron de un padre y de una madre desde que se inventó el boxeo. Y yo estoy seguro que ningún padre ni ninguna madre le dijeron al chico cuando era chiquito, andá a ser boxeador. El chico, el ser humano en este caso, es boxeador porque quiere serlo, porque lo lleva en la sangre, porque el ser boxeador se lleva en el alma, en el corazón. Entonces, ¿qué tiene que ver hombre y mujer? Sí, soy opositor. La mujer nunca podrá representar fortaleza. La mujer lo que puede representar es otras cuestiones, muchas, y qué sé yo, habilidad, inteligencia, sensibilidad, pero nunca potencia física. Y en el boxeo imponer condiciones físicas. Condiciones físicas entre mujeres, me parece que es una cosa fea, triste, no me gusta. La sociedad no quiere que dos mujeres se peleen arriba de un ring porque queda antiestético. Las peleas son más cortas porque tienen que hacer rounds de 2 minutos en vez de 3. Porque son de otra condición, no tienen la misma resistencia. Entonces, otra actividad. Perfectamente lógica que la puedan hacer, pero yo no participo, yo no soy periodista de eso. Cada vez van teniendo más experiencia, cada vez hay más chicas boxeando. Y que no es que hace daño, no hace daño el boxeo. Al contrario, yo creo que saca mucha gente de la calle, especialmente, y con ilusiones de triunfar. No hay diferencia del boxeo femenino al boxeo masculino, porque la única diferencia la establecería si permitiésemos pelear a un hombre contra una mujer. Pero después, en como deporte en sí, arriba del ring, y cuando combate una mujer contra otra mujer, no le veo diferencia cuando combate un hombre contra otro hombre. Ahora boxean mejor, piensan más. Pero siempre el espectáculo de boxeo femenino es superior al del hombre. No hay una mujer que vaya para atrás. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Comienza la pelea y enseguida, como lo prometiera, ahí está la tigresa, golpe y golpe, acosando a la cama. La tigresa ahí, bien, muy bien Marcela Acuña, que está metiendo a la rival. Bien Acuña, bien Acuña con la izquierda. Estamos a 20 segundos, me parece, Juan, de un hecho histórico en el boxeo argentino. Y suena la campana, indudablemente la tigresa Acuña es campeona mundial. Atención, ganadora. El triunfo se lo lleva en forma vergonzosa Alicia Ashley. Esto es una vergüenza por lo que hace a la decencia de algo que quiere llamarse deporte y a veces termina en farsa. Sigo pensando que tengo que emigrar, salir de este país de mierda porque realmente no me reconocen nada, nunca. Después de esa vez que yo gané y me dieron perdida, cada vez que subo al ring estoy pensando o estoy mirando a ver quién es mi jurado. Si me toca una pelea y tengo que ganar por puntos, antes que den el fallo voy a tener el corazón en la boca, porque realmente no voy a saber o voy a estar con ese miedo de haber ganado una pelea y que me den perdida. El boxeo no es únicamente dos boxeadores o dos boxadoras. Es mucha cosa alrededor, son muchas cosas, son mucha gente alrededor. Es importante el jurado,
como te digo, el jurado te ha perdido, te ha perdido. No, no hay forma de darle vuelta. Si te dio perdedor es porque te dio perdedor y es la autoridad. Lo mismo el árbitro. Si te dice que vos pegaste mal, pegaste mal. Por más que a lo mejor no sea así. Pero si él dice eso, él tiene la autoridad. Y no podés luchar contra eso. Sabía que era parte del juego, perder. Pero cuando yo subo al ring, subo a ganar. Después lo que pase es lo que pasa, ¿no? Arriba de un ring puede pasar un montón de cosas. ¿No desearíamos otra vergüenza en los fallos, aun cuando pudiera beneficiar a la Tigresa? Las peleas hay que ganarlas legalmente. Y legalmente, para mí, si las tarjetas están bien anotadas, la está ganando Alicia Ashley. 97 puntos para Ashley, 92 puntos para Acuña. Ganadora por puntos. Y retiene el título mundial de la Federación Internacional. Perdí porque creo yo que tuve un exceso de confianza. Si bien en esos momentos tuve igual el aplauso de toda la gente y mucha gente me acompañó hasta el camarín y firma autógrafo y todo, ¿no? Cuando estuve en el camarín, realmente me sentí sola y ahí me di cuenta los amigos del campeón, que siempre se dice. Porque esa noche nosotros volvimos al hotel caminando, llovía y nadie nos acompañó. Únicamente estaba mi papá, mi suegro, mi suegra, Ramón y mis dos hijos. Fuimos caminando solos. Nadie nos ofreció llevarnos. ¿Pero por qué? Porque había perdido. Y siempre, y yo pensaba y me volvía loca de bronca, porque decía, si yo hubiese ganado, ahora no estaría caminando bajo la lluvia, sola, únicamente con mi familia, acompañándome. Cortemos un ratito. Der eindeutige Sieg ist das Schönste, wenn man genau weiß, ich habe gewonnen. Das ist ein K.O., ein technischer K.O. oder ein richtig K.O. Das sind die schönsten Momente im Kampf. Und schlimme Momente sind, wenn man das Gefühl hat, man verliert. You know, you choose to be there, so, it was your choice to get into the ring, so there's really nothing that you would be afraid of. Wenn man mal einen großen Cut hat, wo der Trainer dann nicht mehr stoppen kann, ja, dann ist der Kampf vorbei oder halt auch eine K.O.-Niederlage. Das ist schon sehr schlimm. Überhaupt, in Deutschland, glaube ich, ist es ganz schlimm, überhaupt zu verlieren. Und das finde ich sehr schade. Siempre fui la campeona, fui la mejor, fui todo. Cuando perdí con Alicia Ashley, no cuando me robaron, cuando perdí yo, ellos sabían, ¿no? Ellos sabían que yo podía perder, podía ganar. Yo siempre les expliqué eso. Pero los compañeritos les hacían sentir inferior. ¿El por qué? Porque ya tu mamá no es campeona, tu mamá no sirve, tu mamá... ¿Viste? Pero yo pienso que ellos se sentían mal, no porque yo perdí en el boxeo, sino que ellos trataban de defenderme a mí porque estaban tocando a su mamá, no a la boxeadora. Yo necesitaba a alguien que me diga, vos sos joven, vas a tener muchos campeonatos del mundo. Y esas palabras que yo necesitaba lo obtuve después de dos o tres días que fui a la federación y lo encontré a Bisbal. Y que nos dijo a Ramón y a mí, esto recién empieza. Y todos los grandes tienen una mala noche. Vos sos una grande, por eso tuviste que tener tu mala noche. Y eso fue realmente algo fuerte en ese momento para mí. Fue como decir, yum, subir para arriba y decir... Estoy, claro. ¿Por qué? ¿Por qué me decaigo? Si esto fue apenas una pelea perdida.
la cara, lo que más me cuido. Trato de que no me golpeen en la cara. Hay veces que las boxeadoras estamos muy paraditas. Por ahí, si levantamos la mano, dejamos descubierto el hígado. Pero uno a veces inconscientemente las manos las va bajando. Y yo personalmente ahora lo que más me cubro es la cara. Pero porque aprendí. Me la cuido por esto, por la ceja, que me pueden cortar y me pueden parar una pelea. Y aparte porque se te puede inflamar el ojo y también te paran las peleas. Y también estéticamente queda bastante feo. Boxen alleine reicht nicht. Also das ist genau wie bei mir. Man muss in Talkshows sein, in Fernsehshows. Man muss auch mal in einem Kleid zu sehen sein, nicht immer nur in Boxhosen. Dann vielleicht auch mal ein schönes Fotoshooting machen, wo man sehr weiblich, vielleicht auch mal ein bisschen sexy aussieht. Ich glaube, dieser Widerspruch, harte Boxerin und weiche Frau, ich glaube, das ist schon das, was die Leute sehr gerne sehen. Also das ist eine sehr ambivalente Geschichte, denn auf der einen Seite wird es gewünscht, dass eine Frau, die boxt, weiblich ist und attraktiv ist. Auf der anderen Seite ist man in einem Sport aktiv, in einem Leistungssport, Hochleistungssport, der viel fordert, der den Körper ja auch eher, in dem sich der Körper auch gestaltet, muskulös wird. Das heißt, man verändert sich vielleicht in gewisser Weise etwas zum Männlichen hin. Es wird aber gefordert, dass man sehr weiblich ist. Wenn man zu weiblich aussieht, wird man vielleicht nicht ernst genommen in diesem Sport. En la Argentina no podemos quejar. Hay muchas abusadoras que son muy lindas y que se visten muy bien y que no parecen hombres. Tal vez no todas acostumbran a maquillarse antes de una pelea o hacerse un peinado antes de una pelea, pero seguro que si tienen la oportunidad lo hacen. A mí siempre me gustó ser coqueta, siempre me gustó vestirme bien. Hay muchos que piensan que yo remarco mucho eso, o me maquillo, o siempre estoy arreglada, justamente para no pasar como una boxeadora. Yo le digo, en ese sentido te equivocas bastante, porque yo no por ser boxeadora voy a dejar de ser femenina. O por ser boxeadora no voy a llevar al colegio a los chicos, o no les voy a cocinar, o no sé lo que te imaginás, siempre decía, ¿no? Teníamos ni noción de lo que era. Y ahora más o menos nos damos cuenta de qué es lo que realmente significa para mi mamá el boxeo. Todos sabían que yo era el hijo de la tigresa y siempre me querían probar. Y yo siempre le dije que no, hasta que mi papá me enseñó, me dijo, cuando te dicen así, cuando te quieren pegar, defendete, sí, pero vos tampoco busqué. Y siempre, ahí siempre me mantuve. Mi papá es la parte que maneja a mi mamá, supuestamente. La parte donde la maneja ella y ella hace lo que supuestamente mi papá quiere que haga. Hay veces que mi papá viene más cansado porque trabaja en la mente y la sobre mucho la cabeza. Tiene que estar corrigiéndola. No le gusta que le diste, entonces yo soy un tipo que la hago pasar calor. Cuando ella no quiere que le diste, yo me pongo loco en el entrenamiento, mejor dicho. Porque en las peleas es otra cosa, ahí hace caso. Pero en ese momento, los 5 o 6 rondas de guantes, soy muy duro. Dice, sos una maricona, que te dejas pegar, te gusta que te peguen, no haces esto, no haces aquello, no me haces caso, no te voy a decir más lo que tenés que hacer. Si le dejo un ron, desesperada, me mira y no le hago caso. Son cosas que le hago el jueguito de eso, para que se ponga más mal y que haga las cosas bien. Eso es lo que yo le digo, soy un tipo psicólogo. Yo sé que tengo un límite, pero pago a otro profesor para que esté a mi lado. Si me gusta la técnica, se incorpora, si no, no. Si sabe igual que yo, no. Si le va a incorporar algo que no sé yo, sí. No, escucho el grito de los demás, de la tribuna, ¿no? Yo escucho el grito de Irme. O sea, que ella ve con los ojos del marido. ¿Hasta dónde? ¿Cómo llegó hasta eso? No sé. Pero de qué. No sé cómo te puedo explicar. Para que ella me diga eso, es porque efectivamente
hay algo de amor, algo por el estilo, no sé. Y si no está Ramón en mi rincón, siempre digo que no voy a seguir haciendo boxeo. No sé por qué. Seguridad, respeto, no sé. Algo que me liga a él, no sé. Pero sí sé que no lo voy a seguir haciendo. Porque no lo voy a hacer bien como lo estoy haciendo ahora. Tengo miedo al fracaso. Porque todos mis triunfos fueron con él. Mi temor creo que ese siempre fue mi fracaso. En el deporte, en la vida, en lo que sea. Si llega a salir eso, fin de año, los rounds cuando pasa de la mitad para adelante, como que parece que es más largo. Siempre digo que arriba del ring nunca nada tiene nada asegurado hasta que suene la última campana y vos estás en pie. ¿Se llama a Rivero? Hola, Rivero. ¿A Rivero? Bueno, hola, ya. ¿En el celular le llamó? Sí. Siempre vino de la boleta del celular. Yo la pagué y vino doble. Está bien. ¿Y yeah. ¿Por qué? Pero que te pagaste más tarde, no, que prendí por llamarse, entonces te dicen si está bien o no. ¿Después me llamó? Ah, bueno. Ah. ¿Hola? ¿Qué llamas, Margot? ¡Rivero! Mira, no me digas. ¿Vos sabés que estamos a punto de llamarte? ¿Qué va? ¿En serio? Estoy buscando el número. ¿Querés hablar con Ramón? Ahí te paso. Chao. Hola, jefe. No es tan de mentira lo que se muestra en las películas, ¿no? De tanto de los promotores, los boxeadores que generalmente vienen de la clase muy baja, que tienen su tiempo de gloria y que después, tal vez, por el mal manejo, ya sea propio o de otra gente, queda nuevamente sin nada. O sea que si vos te pones a pensar o empezás a mirar un poquito la realidad, con la mayoría de los boxeadores ocurre. Una de las principales cosas que tiene que tener y estar atento el promotor es que al boxeador no le falte absolutamente nada. Pero también es, aparte que no le falte, que no le sobre nada. Porque si empezamos a hacer que ese boxeador le sobre algo, pierden ese ojo del tigre de la necesidad, que es por lo que están en el boxeo. Que la sociedad los usa en el tiempo que les son útiles como campeones y después los desprecia cuando no tienen más esto. Y así les va a casi todos. Empiezan en la nada y terminan en la nada. Wir machen nicht nur Frauen, wir machen nicht nur Damenboxerinnen, wir machen Stars hier. Man kann viel machen. Es gab Oscar de la Hoya zum Beispiel. Er war ein Boxer, er war ein Weltklasse-Boxer. Aber irgendjemand hat ihn zum Star gemacht. Es gibt immer jemand, wo einen zum Star macht. Zum Star wird man nicht geboren, der Star wird gemacht. Hallo, Zeit läuft und hopp. ¿Y qué me das a cambio? La posibilidad de lucirte. Creo que te tienen que dar algo a cambio. Por lo menos la alimentación o la nutrición, el techo, contenerte. No hay contención alguna. ¿Qué pasa si yo me muero en la pelea que me hacen pelear por el título? ¿Qué pasa si a mí me dejan tarada? ¿Qué pasa? ¿Tengo un seguro? No. ¿Qué sigue de mi vida? Ah, no sé, pero este es el precio que tenías que pagar. No, así no se trabaja, así no se hacen las cosas. Porque si yo soy campeona mundial, no gané nada, gané prensa, que es lo que ellos querían. La prensa no me da de comer a mí, ni a mi familia. El entrenador que tengo yo no me cuido mucho. Sabía que yo iba para adelante y yo iba para adelante, no me interesaba. Yo vi que la persona nunca cuidó, ¿viste? A su boxeadora nunca la cuidó. Yo con el tiempo me di cuenta que donde he entrenado y donde entreno acá también que estoy bien, que cuida a la persona. Porque todos somos personas, porque no porque nos agarramos hablando de pronto a trompadas ahí arriba,
tenemos sentimientos, somos una mujer. Y ella no, llegó un momento que no, él no me miraba a mí como una mujer, como que pa, 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 o plata, y todo, 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 ¿entendés? Acá los promotores recién a un boxeador lo lleva cuando tiene condiciones, ya tiene una carrera hecha. No es que el promotor no te viene cuando vos tenés 5 o 6 peleas y te dice, bueno, ¿querés firmar conmigo? No, primero empieza la... Ahora, si te ve con un futuro tremendo, sí te llevan. Pero si no, es muy difícil que el promotor se comprometa con alguien. A fighter can go a long way with the right trainer, whereas they wouldn't if they didn't have somebody who could really show them the ropes properly. And a manager, very knowledgeable in boxing and has been around the boxing game a long time, is always very useful person to have in your life, because they know how to guide your career and who to match you with and how to bring you along slowly and not put you in above your head and they're able to reach and get the right opponents at the right time. Yo no tuve la varita que de bueno, vamos a llevarla a esta parte, ¿no? Yo pienso que bien entrenada, como tendría que ser, digo yo, pero realmente bien entrenada y bien alimentada, como tendría que ser, ahí sí me gustaría el día de mañana de cruzarme con la cuña, pero de verdad, ¿entendés? Que diga, estamos así las dos. Ya sé que yo no pretendo ya hacerla como ella, pero yo tener la alimentación y todo como tiene que ser para el día de mañana, decir, o ponerle que me gane. Que yo pensé, bueno, me ganó, pero me ganó en buena ley porque fue la mejor, ¿entendés? Suerte a las dos. Puedo decir que soy la única que no pudo noquear. Me tiró, pero a dos manos. Yo aguantaba, aguantaba, aguantaba. Me hubiese gustado que me dieran la oportunidad de poder llegar, no sé si en el lugar de ella. Me hubiese gustado tener la oportunidad de poder llegar a ser campeona de algo, una vez en la vida mía, ¿no? Una sola vez. Pero me decía, bueno, llegué. Yo sé que lo que ella tiene, nadie se lo dio porque se rompió bien el alma para llegar a donde llegó. Y va a llegar más si le da la oportunidad. De todos, no todos llegan. Marcela llegó. Entonces, para que Marcela se siga manteniendo y tenga posibilidad, hay que seguirla bancándola y ayudándola. Y la hacemos para que ella pueda realizarse en la vida. Lo que la queremos ayudar. Y la ayudamos dentro de nuestras posibilidades. ¿No es cierto? Por ahí necesita guantes, le compramos. Por ahí necesita ropa, se la compramos. Por ahí necesita cosas que el boxeo de alguna manera necesita algunos gastos y le damos la posibilidad para hacerla. Usted fue el primero. Si nos llaman para defender el título, estamos. Y bueno, quedamos todo contentos. Tal vez si yo fuese únicamente ama de casa y fuese el único que trabajase en mi casa Ramón, creo que no me podría dar todos esos lujos que hoy en día tengo, ¿no? Por ejemplo, decir, me compro lo que me gusta, lo que quiero por el momento, ¿no? Algo, ¿no? Tampoco voy a decir, bueno, me quiero comprar 10 casas, me compro, porque no, realmente lo que gana el boxeo femenino no es tan así, pero por ejemplo me puedo dar el gusto de decir, me compro esa zapatilla que me gusta y me lo puedo comprar. Y tal vez si únicamente trabajase Ramón, me tendría que comprar una zapatilla que sea acorde al sueldo de Ramón. Frauen verdienen weniger beim Boxen als Männer, weil es einfach eine Männerdomäne ist. Es ist einfach eine Männersportart. Von Männern gemacht, von Männern verwaltet. Es gibt nur Manager, es gibt keine weiblichen Managerinnen oder so. Also habe ich zumindest noch nicht wahrgenommen.
sondern die großen Top-Leute, sowohl beim Fernsehen, Boxmanager, alles durchweg nur Männer. Da ist es schon sehr, sehr schwierig, da in eine gute Position zu kommen. Also in meinem Fall ist es wirklich dann nur so gekommen, weil einfach die Einschaltquote gut war. Aber es war nicht so, dass irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, Regina, ich finde dich toll als Boxerin, du hast es verdient, noch mehr Geld zu bekommen. Das war nicht so. Es war wirklich nur so, weil ich einfach Glück hatte, dass die Leute meine Leistung anerkannt haben. Weil Männer insgesamt gesehen größere Leistung bringen und das vielleicht verglichen wird mit denen, was Frauen bringen, aber das ist nur eine Hypothese, und dass deshalb Frauen schlechter bezahlt werden. Oder dass man vielleicht Frauen gar nicht sehen möchte, die so sehr erfolgreich sind oder sehr sportlich oder sehr kämpferisch. Kann auch sein. Es muy lindo, pero hay que bajar una realidad. Si yo seguí con el boxeo en forma profesional, es porque no solamente lo amaba desde que empecé, sino que quería ahora ver dinero, porque es un trabajo y se paga como tal. Porque ellos sí ganan, ¿eh? Los que están arriba ganan, las grandes bolsas se pagan. Y hoy hay boxeadores profesionales que tienen la oportunidad y la posibilidad de ganar grandes bolsas. Seguramente que la mujer no va a ganar como el hombre, pero algo te tienen que pagar. We have a sanctioning body, WIBF and the GBU, and two sanctioning bodies actually. And what we do, we rate the best fighters. The champions, we try to pick one of the best rated ones to fight for the title, and we sanction the fight as a title fight, and we present the belts and supervise the fight, take the scoring from the judges and add it up and make sure that the right decision is given. Yo me gané el título mundial, supongamos, no, yo no, quiero decir, estamos hablando. Ese título mundial merece para todo lo que lo ven por la tele y no entienden nada de boxeo. Mirá, qué cinturón. Lo levantás así en el aire. Ese cinturón tiene un precio. Se compra. O te lo compra tu federación, o te lo compra tu manager, o te lo compras vos para poder llevarlo a tu casa. Vos lo que ganaste es el récord, ¿sí? Vos figurás en una planilla de récord mundiales, de campeones mundiales. Pero hasta se tiene cotizado el cinturón. Lo peor que me puede pasar arriba de un ring es que me noqueen y que cueste recuperarme del nocao, que, o sea, que esté mucho tiempo noqueada. Creo que eso es lo único que tengo miedo. Puedes perder, pero si te esmerás y trabajás, puedes ser mejor y puedes ganar siempre. Y sé que soy muy buena en el boxeo, pero también sé que si no entreno mañana y tarde, todos los días como hago, sé que cualquier boxeadora que recién empieza me puede ganar. Ni creo lo que ella es ahora. De golpe y porrazo, convertirse en otra persona, te voy a decir, porque era tan pasiva que verla en un ring la cambia totalmente. Parece que se transforma. Habré tenido 12, 13 años más o menos cuando Ramón me bautizó con ese nombre, La Tigres. Y te digo que acertó con el nombre no solo por definirme, sino que porque impactó mucho en la gente. O sea, vos vas caminando por la calle y por ahí decís, ¿conoces a Marcela Acuña? Por ahí medio que se quedan pensando. Pero si le decís, ¿conoces a la Tigresa? Al toque te sacan. Muchacha de mi ciudad, diferente a las demás, nunca soñó con novelas. Su propia historia escribió a puro guante y sudor y su presa de tigresa. Después de tanto esperar, la suerte quiso que al fin un día se abrieran las puertas. Y siente el cielo tocar y sus ambiciones pelear, no importa venga quien venga.
en sus manos puso Dios un golpe fenomenal y en su cuerpo la destreza. 14 segundos. Ganó la Tigresa, campeona argentina de la división pluma. Punto que se acaba, les digo, la marca de puño de derecha. Se acabó, se acabó, se acabó. Se cayó Neri. Se cayó la colombiana. ¿Qué le pasó a esta chica? Se cayó sola. Se cayó sola. De Dios, de mundo recorrerá. Mostrando su valentía. Y cada fin dejará. No tan sangre, sino. Y ella es la gran campeona de boxeo argentino. Señoras y señores, la Tigresa Marcela Acuña. De perder su humildad, Marcela siempre será valiente pero sencilla. En sus manos puso Dios un golpe fenomenal y en su cuerpo la destreza. Baila que baila el ring y a todas le pone fin y su garra de tigresa. Hoy nada cuesta soñar la gran corona ganar y un día poder ser la reina. Y oír a su pueblo vibrar, Marcela la sin igual. La Tigresa formoseña. Buenas, Nati. ¿Qué haces, Marce? Bien. ¿Todo bien? ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Buen fin de semana? Bueno, sí. Buenísimo. ¿Pelearon o no? No. Dormí bastante. ¿Descansaste? Sí, un poco. Bueno. Comí también. Con todas las pilas, ¿no? Todos los chocolates. Vamos a precalentamiento, después vamos a aguantar un rato. Dale. Y vamos a marcar bien esos golpes que no te salen las manos las abajo. De abajo. Vamos, 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 vamos. Bien, 1.35. Ahí nomás. ¿Tú prendas? Ya está. ¿De qué habla tanto? Eso. Bien. Sí, ahí va. Le pones de izquierda y derecha hasta 5 manos. Camina, camina. Camina, camina. Ahora en el ahí. Baja un poquito la cabeza cuando estamos acá con tu cuerpo, ¿viste? Esto. Mírame igual, mira cómo yo estoy así. ¿Eh? Entonces yo te tiro acá. Mira acá. Esa, ahí, ahí, ahí va. Bien. Esa, salimos más. Bien, cuatro. Eso, bien. Sí, vamos a terminar. Dos, tiempo. Bien. Buenísimo. Ahora que sí la ambulancia. Muy bien. Cuando me ofrecieron este personaje, la primera persona que se me apareció en la cabeza fue la Tigresa. Y después de charlar y hacerle muchas preguntas, les dije que yo necesitaba entrenarme realmente muy duro, que quería gente que pudiera entrenarme todos los días, a toda hora, porque tenía un tiempo determinado y realmente quería hacerle honor a su trabajo y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Siempre siendo una actriz que va a ser una boxeadora, nunca queriendo ser una boxeadora profesional. Entonces charlamos mucho y ellos lo pensaron y me dijeron que si yo hacía las cosas bien y me comprometía, ellos me iban a ayudar y acá estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué Siempre me concentro y trato, viste, de no pensar en qué puedo sentir.
Si te pones a pensar lo que la gente te... te consumiste. Te bajás. Me meto en la pelea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que esquivar? ¿Qué tengo que tirar? ¿Qué tengo que hacer? Todas esas cositas pienso. Me hundo. Te agarro unos nervios acá en el estómago, ¿viste? Como que decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Y esto qué es? Y me contracturo todo. Me quedo dura. Una vuelta y media ahí. Ay, parece de golpe. No es miedo. Porque vos no tenés miedo a la rival. El público es el que te hace eso. El público, o sea, la gente. Vos decís, me saldrá bien. Haré bien, haré mal. Ganaré, perderé. Ahí se te empiezan a mezclar un montón de pensamientos. Muchos me dicen, ¿viste el público cómo te aplaudió? Y yo digo, sí, le digo, pero en realidad yo no veo nada. No escucho, no veo, no pienso. No escucho ni la música, no veo los papelitos, no veo a la gente. Y siempre cuando subo, subo con la cabeza para abajo, ¿no? Cosa de no mirar a la gente. Yo hice mi primer pelea a los 19 años, 20 ya casi. Mi mamá falleció cuando yo tenía 18. Pero estoy segura que mi mamá me hubiese apoyado también como me apoyó en el Full Contact. Yo en realidad nunca me puse a pensar qué es lo que le gustaba a los demás, sino qué es lo que me gustaba a mí. Porque si realmente me hubiese puesto a pensar qué es lo que le gusta a los demás, no estaría boxeando. Siempre pensé en mí, y si me equivocaba, como cualquier otra persona, pero nunca me hubiese perdonado el no tener esa experiencia y decir, hice algo y me salió mal, a decir, nunca hice nada y no sé cómo me hubiese salido.
Vamos, vamos a buscarle, vamos a buscarle. No te desesperes, pensá lo que estás haciendo. Tigresa formoseña. Ella es la atleta de Dios y el mundo recorrerá mostrando su valentía. En cada ring dejará gota de sangre y sudor, noble guerrera argentina. Divino niño Jesús, nunca la dejes caer, en la harina ni en la vida. No ha de perder su humildad, para ser la siempre será, valiente pero sencilla. En sus manos puso Dios un golpe fenomenal, y en su cuerpo la destreza. Baila que baila en ring, y a todas le pone fin, y su cara de tigresa. Hoy nada cuesta soñar, la gran corona ganar, poder ser la reina, y oír a su pueblo vibrar, parcela la sin igual, la tigresa por hermoseña. En sus manos puso Dios un golpe fenomenal, y en su cuerpo la destreza. Baila que baila en el ring, y a todos le pone fin, con su garra de tigresa.
Hoy nada cuesta soñar, la gran corona ganar y un día poder ser la reina. Y oír a su pueblo vibrar, Marcela la sin igual, la tigresa formoseña. La atleta de Dios y el mundo recorrerá mostrando su valentía. En cada ring dejará gota de sangre y sudor, noble guerrera argentina. Divino niño Jesús, nunca la dejes caer ni en la harina ni en la vida. No ha de perder su humildad, para serla siempre será valiente pero sencilla. En sus manos puso Dios un golpe fenomenal y en su cuerpo la destreza. Baila que baila el ring y a todas le pone fin con su garra de tigresa. Hoy nada cuesta soñar, la gran corona ganar y un día poder ser la reina. Y oír a su pueblo vibrar, Marcela la sin igual, la tigresa formoseña. Marcela, esto es para vos, en nombre de todos los que te queremos así, humilde, formoseña y campeona. En sus manos puso Dios un golpe fenomenal y en su cuerpo la destreza. Baila que baila el ring y a todas le pone fin y su garra de tigresa. Hoy nada cuesta soñar, la gran corona ganar y un día poder ser la reina. Que oiga su pueblo vibrar, Marcela la sin igual, la tigresa formoseña.